Hola a todos chicos, soy Gaming Harry y bienvenidos a Juguemos Dark Souls 2. En el episodio anterior estamos explorando este sector. ¿Cómo se llama exactamente? Las minas. Así es, se llama simplemente Las Minas. Es un sector muy complicado, creo que estamos un poquito por debajo del nivel del cual deberíamos estar para explorarlo, así que vamos a cambiar de lugar. En primer lugar voy a ir a Majula. Ah, claro, pero no tengo almas. Debería comprar... No sé si venderán. Necesito pernos. A ver si ella tal vez venda... las piedras que estoy buscando para transformar mi masa en una masa de electricidad. No. Lo lamento. Y vos. Comprar objeto, a ver qué vende. Sí, vende flechas, bien. Flecha de madera, flecha de hierro. Perno de madera. Y perno de hierro para ballesta. Vamos a comprar pernos de madera o pernos de hierro, me conviene. ¿Cuánto sacan? Claro, no, la diferencia... Vamos a comprar muchos pernos de madera, chicos. Todos los que podamos. Así ya nos sacamos de encima eso. Lo que sí... Esto es algo que es importante, es algo que vamos a hacer... Algo importante que, para algo que tengo pensado hacer ahora. Ya van a ver. Vamos a utilizar todas nuestras almas. Caballero orgulloso, lo usamos. Ay, perdón chicos, tengo un poquito de alergia. La vamos a usar. Son un montón de almas. Creo que con esto va a ser suficiente, sí. No hace falta gastar más. Y vamos a comprar todos los pernos de madera que podamos. 120 nada más. Upa, la la, ¿no? Entonces, ¿qué son todos los que tiene por ahí? Entonces vamos a tener que usar más almas. Sí, perdón. Vamos a usar. Vamos a usar. 4800. Vamos a usar otra más. Y vamos a usar las 8. Ahí va. ¿En cuánto quedamos? 5600. Bueno, vamos a ver si con esto alcanza. Todos los que podamos, 224. Excelente. Y ahora, el lugar al cual quiero ir es este. Vamos a ir a la... a las ruinas de Eide, chicos. El lugar está prácticamente todo farmeado. Estoy teniendo un poco de alergia, perdónenme. El lugar está prácticamente todo farmeado, pero hay algunos sectores a los cuales no fui aún, porque hay un dragón custodiándolo. Ahí quisiera ir. Parece que hay como un castillo. Así que vamos a ir hacia allá. También leí que una vez que completamos este sector, va a haber un tipo ahí adentro. Que si nos unimos a su pacto, nos vende las piedras para hacer nuestra arma eléctrica. Que es lo que quiero. Por eso es que elegí venir acá. Y también porque me parece un lugar copado. O sea, hace... Y siento que está más acorde a mi nivel este lugar. Vamos a hacer uso de nuestros... Agua. Bueno, vamos a hacer uso entonces de nuestros... Iba a decir de nuestros milagros, pero... Este tipo me va a matar. Si no hago algo al respecto. Muere. Rápido. Bien. Estus. ¿Y él retrocede ahora? Vamos, ¿qué tenés miedo? Tenés miedita, ¿no? Sí, porque... Ah, ya, ¿qué hice? Ahí va. Viejo espadón de caballero, excelente. Otro más, creo que ya teníamos uno, a ver. Casi seguro que sí, ya teníamos uno. Y a ver... Ese tipo es complicado de matar. Es muy complicado de matar. Vamos a tirarnos reabastecimiento. Para comenzar. ¿Y cómo voy a hacer con ese dragón? No tengo ni idea. Por eso compré las flechas, porque tengo pensado matarlo a distancia. No sé si va a ser posible. Y a ver si lo puedo matar. Si lo puedo atacar a este tipo con... Vamos a tirarle un emitir fuerza. No sé si... Va a ser súper difícil invocarle. No, ¿saben qué? El emitir fuerza lo voy a guardar para el dragón.
Vamos a luchar contra él a mano armada. Es súper difícil. Los caballeros de Heide que tienen la lanza son complicados en serio. No quisiera caerme por el acantilado. Uy, pensé que me iba a atacar. Es que tienen mucho alcance. Y sí, pueden ver que son extremadamente peligrosos. Y sí, y... ¿Ven lo que le dije? No, es increíble. Son increíbles. Y eso que vengo farmeando como un campeón cada vez que no jugamos... Cada vez que no juego con la cámara, digamos. Aún así me sigue matando este tipo. No puede ser que sean tan peligrosos. Lo bueno es que ahora cubrimos el 100%, así que... El 100% del daño físico, así que tenemos que tener en cuenta eso, chicos. Tengo que empezar a usar más mi escudo contra estos tipos. Siento que esa es la clave. No tratar de rodar tanto. Y ser pacientes también. Encontrar el hueco es importante. Ah, miren, el caballero de Heide de ahí ya no viene más. Excelente. Eso es porque lo farmeé. Lo farmeé demasiado. ¡Ay! Soy un idiota. Importante. Ahora muere. Vamos a tirarnos reabastecimiento. Y recuperarnos. Vamos a ver si lo podemos matar teniendo en cuenta el hecho de que cubrimos el 100% del daño físico, chicos. Entonces tengo que cubrirme más con el escudo. Esa es la clave. Esa es la clave para derrotar a estos tipos, creo yo. Vamos a ir más atrás igualmente para luchar contra él. No me quiero caer por el acantilado. ¿Hacia qué lado me conviene rodar? ¿Ven? Es que no, es imposible. Cada vez que lo ataco yo, el tipo me ataca. Voy a ver si lo puedo rodear. Ahí está, lo rodeé. Excelente, eso hay que hacer, hay que rodearlo. Claro. Pero cuando se levante, lo matamos. Bien. No sé si notaron el detalle, pero esos tipos, los caballeros de Heide, respiran como... Como si fueran Darth Vader. Básicamente. Y ahora, a ver cómo voy a hacer. Me pregunto si me conviene ir a distancia. Ahí vi una sombra que fue a luchar contra él. Y murió, me parece. Vamos a correr. No, y sí, me mató. No, no me mató, excelente. Ok. Bueno, lo estamos haciendo bastante bien. Yo creí que iba a ser más complicado. Bueno, fue mega fácil. ¿Por esto no vine tanto tiempo a este lugar? ¡Qué idiota! Parma de dragón, vigía y hueso de dragón petrificado. Upa, la verdad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Upa. Ahí hay un sector. ¿Qué me dejaron exactamente? Creo que un escudo. Cubre el 90% de la defensa física. Pero tiene mucha resistencia a algunas cosas, a la petrificación sobre todo. Es más pesado que el que uso yo. Mucha resistencia a fuego, a magia, a oscuridad. Es un gran escudo. Parma de dragón vigía. Un escudo decorado con dragones entrelazados. El contraste en blanco y negro describe las fluctuaciones del destino de todas las cosas vivas, así como a los dragones serpentinos que protegen la marcha del tiempo. El portador de este escudo será bendecido con una gran fortuna en combate. Y nunca leí el escudo que estoy usando ahora, que es el escudo real. Escudo de metal que se entrega a los caballeros. No tiene nada de especial, de modo que es muy fácil de usar y posiblemente esa es la razón de su popularidad. La gente suele discrepar en cuanto al significado de calidad, pero la gran popularidad de estos escudos demuestra que existen ciertas excepciones. Igual se ve recontra lindo este escudo, chicos. Me encanta el escudo que tengo puesto. Es súper bonito. De ahí venimos, sí, exactamente. A ver, ¿no hay nada más por acá? Más que este switch, que vamos a pujar ahora. Hurra por rodar. ¿Por qué lo dicen? Ah, contra el dragón por ahí. Calculo que se va a abrir eso. Bueno. Excelente, ayúdame. Enemigo duro delante. Ok, tal vez haya un jefe. Claro. Ah, sí, sí, ya hubo un jefe en esta zona. Un tipo que montaba dragones, algo así.
dúo se necesita adelante, por tanto intenta fantasma. Bendito sea el sol por detrás y luego bendito sea el sol. Valentía adelante, vamos a ver qué nos dejó este tipo. Antigua gema de vida radiante. Nos había dejado algo más el dragón. Este, talismán del dragón, cura el veneno y restablece los puntos de salud en gran medida. Un talismán bendecido. Un talismán raro y antiguo que, según se dice, está dotado de poder de los dragones. No se sabe si es una creación humana o de otra naturaleza. Y vamos a ver qué hay aquí en este cofre. Esperemos que no sea una trampa, pero todo parece indicar que sirva ayer. Qué lindo que sea este juego, chicos. Miren lo que es esto. Efigie humana. Excelente. O sea que si tenemos que volvernos humanos para luchar contra este tipo, lo podemos hacer fácilmente. Vamos a ver quién va a estar detrás de este muro. Nebulosa. Chicos, ese es Ornstein. A mí no me mientan, ese es Ornstein. Púpalala. Chicos. Vaya. Estos. Lo golpeamos, lo golpeamos. Vaya. No sé, necesitaba rodar ahí, era muy importante rodar, pero bueno, no llegué a hacerlo, no hay problema. No me tiré reabastecimiento, soy un idiota, que me va a usar. ¡Opala! Allá. Allá, giré muy temprano. Ahí va, lo golpeamos y lo golpeamos. Y meto un frasco. Allá no, me va. ¡Palala! ¡Palala! No salí de ahí. Estus. Bien, le sacamos. Ya le sacamos algo de vida. Lo atacamos y lo atacamos. Excelente, bien. La clave con este tipo es rodar, me parece. El tema es que ahí se puso entre los pilares y eso me dificulta la cuestión. Viejo matadragones, chicos, este es Ornstein. A mí no me engañan. A mí no me engañan, este es Ornstein, solo que tiene una armadura de plata. Antes era de oro. Qué increíble, viejo matadragones, chicos, sigue vivo Ornstein, ¿qué pasó? No entiendo a qué se deberá. Ahí le hicimos parche en este intercambio, ¿eh? Muy bien. Uy, llegó, casi llega a golpearme. Ya cae, ¿eh? Es mucho más fácil que el Ornstein. Que el verdadero Ornstein. Ornstein y Smaug. Y cayó nomás. Súper fácil, chicos, ¿qué onda? Eso tiene Dark Souls 2. Es muy complicado, pero los jefes son muy fáciles. Antiguo anillo de león. Y alma de viejo matadragones. Chicos, el antiguo anillo de león. Es el anillo que le dio. Que le dio Win. A Ornstein. Es uno de los cuatro. De los anillos de los cuatro caballeros de Win. A ver. Leo Ring se llama en inglés. Refuerza el contraataque con arma de empujón. El amado anillo de un caballero asesino de dragones. Refuerza los contraataques con un arma de empujón. El grabado de este anillo se ha ido deteriorando con los años de uso, pero si se examina con atención puede verse la imagen de un dragón. De un león, perdón. Qué lindo, chicos. Y me había dejado algo más. Ah, el alma. Como olvidarme de chusmear su alma. Alma de señor esqueleto, señor. Acá. Acá está. De viejo matadragones. El viejo matadragones evoca a cierto caballero que aparece en leyendas antiguas. Usa el alma especial del viejo matadragones para conseguir numerosas almas o para crear algo de gran valor. Ok. Tenemos 27.000 almas, chicos. Esa es una masa, pues un montón de almas. Vamos a ver si hay algo escondido por acá. En teoría debería aparecer una persona por acá. Me dijeron en los... lo leí en realidad en internet, no me lo dijeron en los comentarios. Y esa persona... Si me uno a su pacto, me vende las piedras que necesito para imbuir mi mazo de electricidad. No sé por qué estoy haciendo esto, chicos, pero... Esta es la forma en la que juego Dark Souls. Ya tú sabes cómo es esto. A ver qué dice por aquí, se lo logré. Hurra por victoria, sí, fue bastante fácil igualmente. A ver si no habrá ningún secreto por acá. Los efectos de luz de Dark Souls 2 son muy lindos. Miren eso, miren cómo entra la luz por ahí. Qué lindo que se ve. Ah, es encandilante. Eso es un enemigo. Ese debe ser el tipo, ¿no? Se ve como un tipo bastante miraculoso, ¿no? O ver a la derecha, sí, me imaginé. Visiones de temeridad.
Upa, chicos, ¿quién es este tipo? ¿Qué personaje, eh? Transient being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. Y nos vamos a unir a su orden, chicos, porque necesito esa piedra. Call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Tagre, do proclaim from this day Tagre. You are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. Y me gusta la idea también. Logro desbloqueado, juramento protector. Me gusta la idea también de estar en este lugar de los dioses. O sea, este pacto siento que tiene que ver con los dioses, ¿no? Unirte al juramento Centinelas Azules, sí. Vamos a unirnos. Ok, esta es la primera vez que me uno a un pacto. Has hecho un juramento. You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Un guardián del azul, dice que somos. Proud knight, take this. Toma esto. Sello del guardián. Wear this ring and shine light upon stone. Me gusta. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Qué lindo lugar. Increíble, chicos. Proud knight, you may come to me, Tagre, for help. Tagre. A ver, aprender gesto primero. Gesto de duelo. Podemos seguir hablando con él. We knights of the blue must rely upon one another to achieve our greater goal. ¿Cuál es nuestro mayor objetivo? Present your token of fidelity. To test your strength against other knights. Okay. Proud knight, aim high in all things. We knights must protect the apostles of blue. Never forget this fact, and by your honor, never eschew your training. Me pregunto qué serán los apóstoles del azul. ¿A quién le rezan exactamente? There are others in this forsaken place who have only a lust for blood. They conspire to ambush blue apostles on the road. Knight of the Blue, protect our apostles from these bloodthirsty brigands. Take pride in your duty as a blue knight. Work hard and pursue a higher plane. We knights of the blue must rely upon one another. Present your token to Ted. Okay, no tiene nada más que decir. Nos vamos a comprar objetos y a ver qué tiene para darnos. Estrella de la mañana ya tenemos una, alabarda no tenemos. Pero esto es lo que me interesa, chicos. Talismán monacal. Ahora vamos a leer también un poquito lo que dice. Un talismán bendecido. Cura el veneno y restablece los puntos de salud. Se han bendecido muchos talismanes similares en recreaciones de ceremonias antiguas, celebraciones en el monasterio de Lindelt, ahora conocido como el nuevo hogar de los milagros. Aunque carezca de poder del poder de los talismanes originales, una imitación puede ser más que suficiente en situaciones desesperadas. También tenemos urna de agua bendita, purifica a los no muertos con esencia bendita. Claro, este lugar es súper, súper de fe. Este personaje en particular y tal vez también los caballeros del azul. Urna llena de antigua, llena de agua cristalina, creada originariamente como porción relajante, como poción. Vamos a volver a arrancar. Una urna llena de agua cristalina, creada originariamente como poción relajante, esta agua quema la piel de los no muertos y los huecos. En la capital de Mirra hay una fuerte antigua, una fuente antigua y bien protegida que produce agua bendita, pero no es fácil conseguir esta agua desde que Mirra se sumió en la guerra. Y también tenemos una piedra de rayo, vamos arriba, esto es lo que buscaba, chicos, imbuye electricidad al arma. Un estado alterado de titanita. Se usa para imbuir de electricidad a las armas o para otorgar reducción de electricidad a los escudos. Se dice que los hechiceros de la Academia de Magia de Melfia intentaron imbuir de titanita varios elementos que fracasaron. Pero alguien debió tener éxito en esta tarea, pues de lo contrario no existiría esta piedra. Lo compramos. Nos llevamos una. Excelente. Y también tenemos algunos milagros. Emitir fuerza. Ya lo tenemos, me parece. Sí, ya lo tenemos. Y trueno celestial. ¿What? Increíble, ¿cuánto sale? 3.300, lo vamos a comprar sí o sí, chicos. Emite relámpagos en direcciones aleatorias. Los eruditos disienten sobre si esta es la lanza relámpago original o si se trata de un derivado.
Nunca se puede alcanzar un control total del poder de los dioses, pero con un poco de ayuda de la diosa Fortuna, este hechizo destruirá a tus enemigos. Lo compramos. ¿Y qué más vendía? Alabardas. Bueno, excelente, chicos. Tenemos lo que queríamos. Súper, súper, súper contento estoy. Proud knight. Never forget. No tiene nada más que deciros. Me encantaría saber más acerca de los... Me gustaría saber más acerca de los Caballeros del Azul. Maestro como un sueño. Qué lindo, cómo se ve esto, che. ¿Qué más dice acá? Visiones de desesperación. Cofre delante, gracias. Era bastante obvio, pero bueno. También a la derecha hay una antorcha. Hacia allá, en realidad, hacia la izquierda. Desde donde estamos nosotros. Parma de clérigo y escudo de torre. Vamos a chismear HU. Escudo de torre, pesa una banda. Claro, se me da 81%. Pero defiende increíblemente. 65% contra fuego. Tiene 70% de estabilidad. Creo que no va a hacer falta por el momento. Wow. Alto escudo, a ver cómo se ve. Se ve increíble. También este objeto no puede usarse de forma efectiva con estos atributos. Sí, me imaginé. Pero este sí. Y también encontramos Parma de clérigo. ¿Qué era eso exactamente? ¿Es un arma? Parma de clérigo. No estoy seguro, chicos. Parma de clérigo. Parma de clérigo. Me pregunto, ¿qué será? Por ahí está por acá, ¿no? Efigie humano. Estaría muy bueno que esto se organice en forma alfabética. Incienso de bobilación también. Reduce en uno la inteligencia del hechizo elegido, miren. A diferencia del otro que habíamos encontrado que nos reducía la fe. Parma del clérigo, no tengo idea qué es eso. Parma, ¿qué es un parma? Ah, es este, es otro escudo. Parma de clérigo. Upa, este sí me interesa. Parma usado por los clérigos peregrinos. Está encantado con una bendición algo frágil que permite desviar los hechizos parándolos. ¡Wow! Por desgracia ofrece tan poca defensa física que puede considerarse más un amuleto de la suerte que un escudo propiamente dicho. Interesantísimo. Y esto es lo que no leí tampoco. Un escudo grande de metal, escudo de torre. Es muy pesado y para empuñarlo se requiere mucha fuerza, pero ofrece una excelente defensa. Para empuñar escudos grandes se requiere fuerza, pero son muy estables. En combate debes usarlos para dar golpes y no para pararlos. Ok. Y la parma, quiero chusmear a ver de qué se trata la parma de clérigo, ¿no? Ok, 50% de reducción física nada más. No pesa nada. Y tiene bastante buena defensa contra todo lo que sería magia, sobre todo. 70%. 75 electricidad, 75 contra fuego también. 65 contra daño de oscuridad. Ok. Interesante, acá hay otro más. Visiones de temeridad. Orbe de ojo azul roto. Excelente, ya estamos llenos de esos. ¿Esto es una pared falsa? No. Ah, chicos, miren. Arriba a la izquierda cambió el simbolito que antes estaba vacío. Ahora figura que soy un caballero del azul. Hoguera a la derecha. Hoguera adelante. Hoguera adelante. Hoguera adelante. O sea que es verdad. Cuidado con hoguera. Aparentemente... Mujer delante, resumen de habilidad, sitio estrecho. Hoguera adelante. Es verdad entonces que va a haber una hoguera acá, sí. Y así fue nomás. Hoguera encendida. Y con esto quisiera aprender el hechizo... ¿Pero qué vamos a sacar? Es que todos los hechizos los uso. Reabastecimiento por ahí. Lo cambiamos por este. Trueno celestial, tiene 5 usos. Uy, no lo puedo creer. Oración cariñosa, me olvidé de equiparme, ahí va. Y entonces ya terminamos con todo este sector, chicos, aparentemente, ¿no? ¿Qué serán estos caballeros que se ven en estatuas? Estos. Son tres caballeros. No sé, bueno, vamos a viajar a Bajula, chicos. Tenemos varias cosas que hacer allá. En primer lugar, tenemos que quemar el polvo de hueso sublime para llevar nuestro frasco Estus a +2.
Alguna fuerza fortalecida el frasco de estos. Excelente. En segundo lugar, ahora que tengo la piedra, tengo que viajar. Claro, me confundí yo. En realidad, no tenía que venir a Majula. Vamos a viajar a este lugar. ¿Cuál es la Catedral Azul? Muelle de Nadie, no. Acá. Tenemos que viajar a la Torre Solitaria. Ah, pero hay otra a ver ahora, acá. Al taller de Macduff. Macduff se llama el herrero. Vamos a ir a su taller. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Vamos a la Fortaleza Perdida, excelente. Vamos a hablar con él. A ver, vamos a imbuir arma. Me pregunto si lo imbuyo ahora, digamos, con electricidad, ¿queda la magia? Vamos a hacer algo, por las dudas. Sí. Voy a llevarlo a nada. Utilizando 1000 almas. Y ahora, que es nada, vamos a llevarlo a electricidad. Utilizando la piedra de rayo. Excelente. Y ahora vamos a reforzar el objeto. Es una masa eléctrica. Lo reforzamos por primera vez. Lo reforzamos por segunda vez. Por tercera. Ah, ya escalabé con electricidad. Increíble, chicos, qué masa. Lo llevamos a +4. Lo llevamos a +5. Y nos quedamos ahí, en +5. Una lástima, porque la espada que tenemos ahora... Bueno, igualmente si nos lo equipamos ya es mejor que la espada que estamos usando ahora, chicos. Creo, a ver. A ver. ¿Cuántas armas nos quedaron? Ay, no, que estoy usando... Bueno, estoy usando un frasco de esto, fue sin querer. Vamos a ver si podemos cambiar el arma. Ahí está. Sí, nos conviene toda la vida usar esta arma. Toda la vida. Y encima es igual de liviana. Excelente, chicos. Wow, tenemos nueva arma. Increíble, estoy súper contento. También, ¿qué es exactamente lo que necesito para seguir subiéndola? Por ahí pueda comprar. Reforzar la armadura, necesito... Fragmento grande de titanita. Necesito 3 y tengo 2. A ver si puedo comprar uno por ahí. Sí, podemos comprar uno, excelente. Podemos comprar 3 de hecho, pero vamos a comprar uno por el momento. Y vamos a reforzar la arma o la armadura. Ahí está. Y la vamos a llevar a +6. Fa. Y va a tener 134 de daño físico y 134 de daño por electricidad. Podemos también llevarla ahora a +7. A +8. Increíble, y ahí quedamos. Necesitamos trozos de titanita. Wow. Chicos, tenemos un arma increíble ahora. Podríamos reforzar nuestra armadura también. El tema es que yo quisiera utilizar otro tipo de armadura con este personaje. Pero bueno, vamos a ir a Majula, chicos. Vamos a ir cerrando este episodio. Ya van 28 minutos y 36 segundos. Mi target, para los que no están al tanto, es siempre mantenerme en la franja de los 30 minutos por episodio. Porque si no, los episodios se hacen muy largos. Si me paso, y si es menos, tarda mucho la serie en terminar. Así que bueno, chicos, aparentemente ahora Claudius es un caballero azul. Estoy muy contento por eso. Pero por el momento, vamos a ir dejando el capítulo hasta acá. Lo que sí quiero hacer es hacer uso de nuestras... de los gestos que voy aprendiendo, que nunca me aparecen, no sé por qué. Bueno, ya está, chicos, vamos a dejar este capítulo hasta acá. Espero que se hayan divertido. Si así fue, no se olviden de dejar un pequeño like, un comentario, suscribirse al canal. Tampoco se olviden de compartir con sus amigos, eso es súper importante para mí. Subo contenido de gaming todos los días. Que tengan mucha suerte y nos vemos en el próximo episodio de Juguemos Dark Souls 2. Chau, chicos.